No sé si vieron ayer ¿Cómo, cómo? lo que consideraron una metida de pata. Resulta que un representante republicano de Estados Unidos afirmó que una mujer víctima de una violación no queda embarazada. Pero yo tengo la idea de que efectivamente tiene razón. Una mujer ¿Cuál tiene es la explicación? mecanismos internos. En primer lugar, es muy difícil que Ajá, ¿cuál era ocurra la la discusión? agresión en el momento preciso. Pero si así fuere, la mujer tiene un mecanismo interno que evita el embarazo, según los médicos. Pues yo Eso creo dicen los que... doctores. Pero no, si incluso aquí en México ha habido juicios ¿Cuántas por, mujeres eran? ejemplo, la chamaca esta de Ciudad Juárez que le Permítanme. prohibieron Preguntar. abortar en los primeros semanas de embarazo, Tijuana. víctima De de una Tijuana. violación. Fue en Tijuana, Tijuana. Carlos. Tijuana, Tijuana, porque eran panistas. Sí, eran sí. panistas. No, pero precisamente es lo que está diciendo este hombre. En caso de una verdadera violación, porque hay mujeres que son seducidas y después alegan una violación, Ser una niña. por eso, aunque sea niña, si hay una seducción y la niña acepta, entonces ya no es producto de la violación, sino que es estupro. Exacto. No, pero ¿En sí fin? hay muchos casos. De hecho, este tipo se tuvo que disculpar porque médicamente es insostenible eso que dicen y es una creencia que dice, no, la violación, ninguna mujer que no se deje violar puede ser violada. Y eso no es cierto. No, claro. Simplemente Bueno, la golpean hasta que quede inconsciente y y ya. ya. Igual allá y aquí, están surgiendo aquí ya protestas, la tuya es una, y allá se volvió sarcasmo, cólera. Pero mira, repito, es candidato al Senado y dijo el domingo que cuando una mujer es víctima de una verdadera violación, raramente queda embarazada. Hizo referencia a reacciones biológicas espontáneas de defensa. No, Pues pero es pseudocientífico. ¿eh? Eso es pseudocientífico. No hay Exacto. Sí, ningún elemento no que... hay comprobación de eso seguramente, ¿eh? Puede ser una suposición, puede ser una teoría médica de acuerdo a algunos estudios, pero yo estoy segura que no hay una comprobación al respecto, porque tengan en cuenta que las posibilidades para que una mujer quede embarazada es entre 30 de Gracias, corte de 6. colgar. Por Tengo eso que está la comenzar. discusión. Aquí yo estoy de acuerdo con él, ustedes no. No, yo no. Allá en Estados Unidos también se suscitó una serie de protestas, incluso con coraje. El cuerpo humano es maravilloso, pero nunca se ha comprobado que las mujeres tengamos esa capacidad Sí, no. de rechazarlos, que no. Habrá que esperar los dictámenes de los médicos. Es Es algo que muy ya salieron, complicado, ya Héctor, salieron. porque tendrían que poner una muestra de 1000 mujeres violadas por lo menos, violadas por la fuerza, reconocer su etapa de fecundación, reconocer el grado de enojo, el grado de violencia que recibió. Eso es muy complicado. Todo No eso. no creo que sea demostrable. Todo eso, pero yo no te creo a ti. No, yo supongo que cada mujer que es víctima de un crimen de esta naturaleza o de otro, tiene una reacción distinta. Algunas reaccionarán con mucha furia y a lo mejor se dé el caso de la autodefensa mecánica por dentro, etcétera, pero otras se sentirán absolutamente desamparadas, desgraciadas, abandonadas y sin ninguna defensa, ni para evitar la violación, ni para evitar las consecuencias. Eso depende de cada persona. Bueno, por eso yo hice hincapié en lo que el hombre señaló. ¿Qué es exactamente una verdadera violación? Mira, el propio Assange, Julian Assange, está siendo culpado
de una serie de enredos sexuales de los que él dice soy inocente. Pero eso es otra cosa. Sí, es otra cosa, es otra cosa. Pero también hay ese tipo de acusación en un tribunal. Ya Sánchez duró 2 semanas en la camita con las señoras. Tardó muchísimo, es muy lento el pobre para violar gente. No lo acusó por eso, fue porque no usó condón, porque dijo que no se lo ponía. Sí. Yo me refiero a que ese tipo de contacto puede justificarse muchas veces con una agresión, con una amenaza, con algo que ponga fuera de sí a la mujer. Es que resulta, esta declaración resulta ofensiva para las mujeres que mediante una violación han salido embarazadas y que digan, y ahora resulta que yo en el fondo sí quería, es ofensivo. Exacto. Eso es lo que pretende decir el cuate. Sí, eso es lo que pretende. Esa es culpar la idea a la mujer de la violación. Y la idea es disminuir la culpa sobre el hombre, sobre el macho. Bueno, pues ahí está el hecho. Ahí está la declaración, ahí está la respuesta, que se ha vuelto una discusión generalizada, sobre todo de parte de las mujeres. Señor Héctor, solo habla por hablar. Conozco a 2 personas que fueron violadas y les arruinaron la vida. Yo conozco a 2 que no les pasó. Entonces ya estamos a mano. No, hombre, mi comentario es a propósito de una declaración que hace un político en los Estados Unidos. Y que yo esté de acuerdo con él, no es una estupidez. Y que después haya pedido disculpas el hombre, pues a lo mejor mañana yo también me retracto, ¿no? Si quieres te retratamos. Pero yo estoy hablando muy en serio, con opiniones médicas. Y habrá que esperar a ver en qué termina este lío y cuál fue la razón de que este hombre pusiera su atención en ese punto preciso. Tal vez para provocar la polémica, ¿no? Puede ser porque es candidato. Pues sí. O por alguna pregunta que le hicieron y se salió con la primera cosa que se le ocurrió. Bueno, pues el caso es que levantó ampula. Igual aquí. Y pues yo sigo aferrado a mi idea de que por fortuna la naturaleza, según mi propia idea, dotó a la mujer de un mecanismo especial que puede fallar o que puede brincarse. O como decía alguien de ustedes, una mujer inconsciente, pues no tiene en funciones ese mecanismo. Sí, acuérdate el famoso caso de las monjas de nacionalidad belga que en el Congo fueron violadas de manera masiva por los Simbas, una tribu guerrillera terrible, ¿no? Que llegaron. Entonces, fue la única vez en la historia que el Vaticano ha accedido a la práctica del aborto. Pero no te vayas tan lejos. Acuérdate que aquí, en algunos conventos e iglesias, se han encontrado subterráneos en donde se han hallado fetos. Sí, pero creo que no corresponde a esto. Allá llegan armados y órale. No, pero yo me refiero a la situación. Ya de hecho, no a por qué ocurre. En el desierto de los Leones había un osario nada más para fetos. Las damas de sociedad de la colonia, cuando se embarazaban y eran señoritas, las enviaban a un largo viaje, las enviaban aquí al desierto de los Leones, al convento, daban a luz, etcétera, y luego regresaban de su hermoso viaje. Y descubrieron, sí, un osario monstruoso. Esas son víctimas de otra circunstancia distinta. Sí, claro. Pero todo esto corresponde a lo que deriva la afirmación de este hombre.